fue un traje a medida. Se redactó un concurso público para adjudicar expresamente la concesión del proyecto a su empresa, sin los informes medioambientales y de riesgo necesarios. Se puso en peligro a la población para el beneficio de ACS. Además, se le pagó una indemnización de 1.300 millones de euros, pagada de urgencia, a través de Gas Natural, a quien se la tenemos que devolver casi doblada y declarada inconstitucional. ¿Por qué tantos beneficios? ¿Por qué tantas facilidades? Queremos saber qué sacaban el PSOE y el PP de todo esto. Merecemos saber qué precio se le puso a nuestro bienestar. Necesitamos destapar el chanchullo del Castor.